Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por estar y acompañarnos, como siempre. La idea de que nos podamos encontrar hoy es para comentarles un poco y poner al tanto a la población de las actividades que vamos a estar haciendo desde el municipio para el festejo del Día de las Infancias. Decidimos descentralizar el festejo esta vez. Tal como lo habíamos hecho el año pasado, que habíamos estado de recorrida por los barrios. Este año no vamos a hacer un festejo puerta a puerta, ni tampoco, como ya saben, porque estamos en contexto de pandemia y el protocolo no lo permite, no vamos a poder hacer un festejo centralizado como hemos hecho en otros años, pero sí estar presente en cada uno de los barrios por intermedio de los presidentes de las comisiones de fomento y por intermedio de los referentes barriales. También vamos a estar presentes en las delegaciones de nuestra ciudad, que un trabajo que hicimos en conjunto con los delegados de las localidades, con otras instituciones como es Rotary, Bomberos Voluntarios, que siempre están trabajando en equipo con nosotros y que para nosotros eso es lo más importante para poder llegar a cada uno de los hogares de nuestros vecinos y nuestras vecinas. En esta oportunidad vamos a estar haciendo festejos el día sábado 14 y domingo 15 a partir de las 14 horas en distintos barrios, ¿sí? En los barrios más numerosos, como son el barrio de Trocha, el barrio Retiro y el barrio Balaco, vamos a abrir los comedores, ¿sí? O sea, vamos a abrir los espacios nuestros municipales para que cada uno de los niños de nuestros barrios se acerquen, ¿sí? A nuestros espacios a retirar su merienda y un kit que vamos a estar haciendo para cada uno de ellos con golosinas, ¿sí? Esta es la idea, ¿no? Respetar el protocolo, que puedan acercarse, que se lleguen a este lugar, los diferentes, las familias. Siempre pedimos que los niños vayan acompañados de un adulto responsable, que todos llevemos barbijo y tapaboca, y que en lo posible tratemos de mantener las distancias, ¿no? La idea nuestra desde el municipio de poder descentralizar este evento del Día de las Infancias, más que nada es para que podamos estar presentes en todos los barrios, que cada uno de los niños tenga su regalo, su reconocimiento, pero que podamos estar, digamos, ¿no? Que podamos estar presentes, no dejar de hacerlo. Sabemos que hay un montón de organizaciones que están organizando otros eventos y les pedimos también que sean cautelosos con eso, ¿no? Que respetemos las medidas de seguridad. En esta oportunidad nosotros vamos a estar desde las 14 hasta las 16 en los barrios, o sea que vamos a dar un lapso de 2 horas para que se puedan acercar. No nos vamos a quedar a jugar en esta oportunidad. Y pedimos lo mismo para el resto de los eventos, ¿no? Eso te iba a preguntar, Belén, porque mayormente las instituciones siempre acuden al desarrollo social, ya sea para interiorizarse o para buscar un poco de ayuda en los eventos. ¿Se recomienda no hacerlo? La realidad es esa, ¿no? Hicimos varias reuniones cuando nos juntamos con los vecinos de los barrios y planteábamos esto, ¿no? Imagínense que el municipio armó más de 6.500 kits para poder entregar. Estos kits que armamos tienen golosinas, alfajores, turrones, caramelos para entregarle a los niños que se acerquen ese día al evento, pero también una chocolatada, ¿no? Esa chocolatada se va a entregar en botellas y estamos haciendo unas porciones de torta para que cada uno pueda tener para compartir. Nos podemos quedar en el espacio verde, que es lo que tenemos habilitado, pero no, perdón, pero no quedarnos a jugar, ¿no? Que no armemos inflables, que no pongamos peloteros. En algunos barrios se habían planteado el tema de armar un festejo con una carrera de bolsas. La verdad que abierto en un barrio es complejo la situación de poder frenar, digo, ¿no? ¿Cómo le decís a un niño que uno puede y que el otro no? Entonces, en esa función nuestra de concientizar, que respaldemos esta decisión de que al menos este año no vamos a poder hacer un festejo así de masivo, pero sí un acompañamiento. Dentro de los festejos que hagan, no los que están, digamos, controlados por el municipio, los que no estén controlados por el municipio, ¿no se tienen que hacer cargo como el lugar o como la persona privada, digamos, que realiza este evento? Sí, la verdad es que sí. Por eso digo, sabemos que va a haber otros eventos. Que seamos cuidadosos, ¿no? Que seamos muy cuidadosos con las condiciones de higiene, extremar los cuidados. Digo, si bien estamos en fase 4, tenemos menos contagios y demás, no nos relajemos, o sea, sigámonos cuidando. Mucha población está vacunada, pero la verdad que no es aún del todo para que nos distendamos en estas cuestiones de seguridad.
seamos cautelosos. Bueno, no sé, Belén, si querés repasar entonces en blanco, ¿qué es fundamentalmente lo que hace la municipalidad este fin de semana? Bueno, nosotros vamos a acompañar, como les decía, en distintos barrios. Vamos a estar en el comedor de Barrio Atrocha, trabajando con la presidenta, el presidente de la Comisión de Fomento, con el Movimiento Evita. También vamos a estar en Barrio Retiro, en el merendero de Chuli Juárez, que todos lo conocen, que siempre vamos y estamos, en la Comisión de Fomento, en el club de la Comisión de Fomento de Retiro. Vamos a estar en Barrio Triángulo, también acompañando. Vamos a estar en Barrio Balaco, en el comedor, y también acompañando en el Barrio El Milagro. Vamos a estar en el Oratorio Itatí, en Barrio Molino. También vamos a estar en Barrio San Martín. También vamos a estar en el barrio El Salvador, vamos a acompañar unos cuantos lugares. También vamos a estar el domingo en dos festejos de familias que lo hacen en espacios verdes, acompañados por el municipio. No me quiero olvidar de nadie. También vamos a estar en las delegaciones. Vamos a estar en Inés Indar, trabajando junto con los bomberos, con Rotary y con la gente de la delegación. Vamos a estar en La Invencible, en la casa de Ramón, el delegado de La Invencible, que él va a hacer el evento ahí. En GAN van a estar los bomberos también acompañando, y lo mismo en Arroyo Dulce, bomberos voluntarios, con representantes de la delegación. Y lo mismo en Verdier, que esta vez también se suman a los festejos, los cadetes en acompañamiento al nuevo destacamento que el municipio va a acompañar a la apertura de Verdier. Gracias a ustedes. Gracias.